Microsoft mostró sus cartas en la Xbox Showcase, en la que exhibió los juegos que harán parte de su nueva consola, la Xbox Series X. Dentro de lo más esperado se encontraba el gameplay completo de Halo Infinite. El first-person shooter que conquistó a los usuarios de Xbox desde su primera entrega y que se ha alargado en diferentes versiones, que hasta hoy tienen a la audiencia pendiente de las aventuras del Chief Master y los soldados que luchan por la supervivencia de la humanidad. La suma de los cuadros por segundo harán que esta nueva entrega sea una más inmersiva, permitiendo que el jugador haga de las suyas en un mundo abierto. Los fans de las carreras celebraron al ver que la nueva consola tendrá una entrega de Force. A Motorsport, un simulador que, gracias a los 60 cuadros por segundo que despliega, hará que la audiencia disfrute de una experiencia más real. Los zombies hicieron parte de la muestra con State of Decay 3, un horror survival que desarrolló On Death Labs y que ahora, en las modalidades de mundo abierto, brinda unas sorpresas con las facultades técnicas de la Xbox Series X. Xbox dejó la cereza del pastel para el final, mostrando el tráiler de su aclamada serie Fable de la mano de Playground Games, un RPG que llevará a los usuarios a transitar por paisajes de fantasía, así como adquirir habilidades y poderes cada vez nuevos y místicos. Phil Spencer, el CEO de Xbox, ha asegurado que la nueva consola será la más potente del mercado y contará con una resolución de 4K y 60 cuadros por segundo.